Quasar TV, las noticias de Michoacán. El expresidente Felipe Calderón consideró un error del Poder Judicial haber liberado a los responsables de los granadazos del 15 de septiembre del 2008 y dijo que se le acusó con pruebas contundentes. Las pruebas que se presentaron, a mi manera de ver, eran las pruebas disponibles y demostraban la responsabilidad de estos señores. Dijo estar decepcionado de la decisión del juez. Estoy verdaderamente decepcionado por esa decisión del juez. No es posible que alguien que lance granadas sobre miles de personas, un grito de independencia, salga libre. El expresidente Felipe Calderón acudió a Morelia al cierre de campaña de su hermana Luisa María en el Palacio del Arte de Morelia, Michoacán. Con información de Ulises Hurtado, informa Quasar TV. Luisa María Calderón Hinojosa, candidata del PAN al gobierno de Michoacán, cerró campaña en Morelia a una semana del proceso electoral y dijo que, como muchos, ya está harta de los problemas que enfrenta la entidad. 6 años son la posibilidad o no de hacer una nueva familia y de permitir que tus bebés puedan tener seguridad, medicina y posibilidad de salir a caminar a la calle con toda la certidumbre. Tras este cierre de campaña en Morelia, Cocoa se trasladó a Zamora y durante lo que resta del periodo de campañas hará cierres regionales. Con información de Ulises Hurtado, informa Quasar TV. Silvano Aureoles, candidato del PRD, PT y PANAL al gobierno de Michoacán, cerró su campaña en la Avenida Madero de Morelia, frente a Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana, donde dijo que pretende encabezar un gobierno de paz, desarrollo y tranquilidad. Una campaña de esperanza, de reconstruir y sacar adelante nuestro estado. En su discurso frente a miles de seguidores, Silvano Aureoles destacó que busca que Michoacán recupere la reconciliación, que haya un gobierno de coalición y que se olviden las diferencias partidistas, en suma, un gobierno para todos los michoacanos. Con información de redacción, informa Quasar TV. Con la propuesta de un gobierno que pondrá orden y respetará las leyes, el candidato del PRI y Verde Ecologista de México cerró campaña en la capital michoacana ante cientos de personas que se dieron cita en la Avenida Madero. Tenemos que elegir entre dos proyectos. Uno, que representa dar un salto al vacío para regresar a un pasado con violencia, corrupción e impunidad. O el de nosotros, que va a ser un gobierno que pondrá orden, respetará las leyes, generará empleo y buscará el bienestar de todas nuestras familias. José Ascensio Orihuela realizó su primer cierre de campaña en Morelia. El domingo, lunes y martes llevará a cabo la conclusión de su trabajo de 2 meses en 7 ciudades más, entre las que destacan Lázaro Cárdenas y Uruapan. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV. Jugadores del Atlético Morelia y del América de los 80s y 90s se reunieron en un convivio previo al partido amistoso del Estadio Venustiano Carranza, en el que se revivió un añejo duelo de los jugadores de esas épocas. Marco Antonio Figueroa, el fantasma del área, y el mudo Juárez externaron su apoyo a candidatos que participaran en las próximas elecciones en Michoacán. 4 veces PRI. Los abanderados del PRI llevaron a los jugadores de ambos equipos una felicitación por hacer posible este mensaje a la afición que siempre ha apoyado a su equipo en las buenas y en las malas. Con información de redacción, informa Quasar TV. El encuentro entre los veteranos del Atlético Morelia y las Águilas del América que jugaron en ambos equipos entre los años 80 y 90 fue todo un acontecimiento en el antiguo Estadio Olímpico Venustiano Carranza de Morelia. Luego vino la feria de goles que terminó en empate a 3 en este encuentro amistoso. El gol que todos estaban esperando, el del fantasma Figueroa,
Nos agarró a media entrevista con el querido periodista Paco Ortega. Ese torneo, 95-96, marcó la salida. Muy bien, 2-1 Morelia ganándole al América. Hoy nomás el estruendo de la gente. Muy importante. Fíjate que... Esperen todos los goles y el resumen completo en otro video de Quasar TV. Para Quasar TV informa Eliseo Caballero Ramírez. Los bomberos municipales de Morelia recibieron a un valiente niño como bombero honorario por un día. Se trata del pequeño Víctor, quien a sus 11 años superó la pérdida de una pierna por cáncer en el fémur y ahora lucha una fuerte batalla contra el cáncer en uno de sus pulmones. No sé. Pues me gustaban los camiones de bomberos. ¿Y ya te paseaste en uno? Sí. En un principio tuvo lo que es la metástasis pulmonar, que es ahorita en lo que estamos pues prácticamente combatiendo, pero ya no hay mucho que hacer, porque ha evolucionado bastante y ya está, digámoslo así, en etapa terminal. Su papá asegura que Víctor ha sido valiente durante su enfermedad y desafortunadamente esta no cede a los tratamientos. Con información de Benjamín Caballero, informa Quasar TV. Quasar TV, las noticias de Michoacán.